La comunidad educativa del sindicato AMPE se reunió un año más con motivo del Día de la Enseñanza para reconocer la labor de todos sus docentes, en especial a los jubilados en esta promoción, así como a su docente afiliado de mayor edad con 86 años, Ramón Ruiz. Este año, como he dicho, va a ser especial porque hemos decidido que, como es la vigésima edición del Premio Periodismo Educativo, también es el número 20 homenaje de jubilados, hemos invitado al jubilado afiliado de mayor edad. Y hoy nos acompaña con sus 86 años y muy contentos desde AMPE Ciudad Real porque lleva más de 25 años jubilado y sigue siendo afiliado de AMPE, y eso significa que siente AMPE, que la labor que realiza AMPE año tras año es buena y que, bueno, pues muy contentos de recibir ese apoyo. Nuestra labor, tanto de defender las condiciones laborales de nuestros compañeros docentes y también de intentar mejorar pues la educación y tener una educación de calidad en nuestros centros. Al acto acudió la concejal de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Real, María José Escobedo, también docente, que aprovechó para destacar la importancia de la educación como herramienta fundamental para transformar nuestra sociedad. Un día como hoy, en el Día del Docente, no podía faltar la Concejalía de Educación. Sabemos todos que la educación es la herramienta fundamental para transformar nuestra sociedad y los docentes somos artífices fundamentales para poder conseguirlo, para poder lograrlo. A su vez también se va a dar el premio de periodismo. El año pasado, curiosamente, mi compañera, bueno, curiosamente no, bien merecido, mi compañera Aurora Galisteo lo recibió. Y nada, también sois fundamentales también en nuestra sociedad para transmitir información crítica, veraz. Por su parte, el presidente nacional de AMPE, Francisco Benzalá, reconocía la inquebrantable dedicación y compromiso que sus compañeros han desempeñado a lo largo de una etapa muy importante de su vida. Y máxime cuando la educación, en unos momentos difíciles en lo político y en lo social, como es el que atraviesa nuestro país, pues cobra especialmente una mayor relevancia. Vivimos una situación a nivel mundial muy compleja, marcada por dos guerras, y a nivel nacional, pues lógicamente la educación se erige como la principal apuesta de futuro, muy especialmente para nuestros jóvenes. Además del homenaje a los jubilados afiliados este año, se entregaba el 20 Premio de Periodismo a María Jesús Mora, periodista de CM Media, por su trabajo sobre acoso escolar. El acto contó además con la asistencia de todos los periodistas premiados en los 20 años de existencia de estos premios.